Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, el día miércoles 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta es una fecha muy importante, este año con mucha más trascendencia en el marco del COVID-19, que es un problema que a nivel global lo venimos viviendo. En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ¿no? Que es quien rige esta celebración, pues promueve el uso, ¿no? La concientización, la capacitación y todas aquellas acciones preventivas frente a COVID-19. En Cartavio y Sintuco, nosotros lo que estamos hemos preparado algunas actividades para esta semana, que justamente empieza el día de hoy. A las 12 del mediodía vamos a tener una transmisión en vivo vía Facebook Live, ¿okay? En el fanpage de Cartavio. Vamos a hacer una transmisión en la cual el doctor Carlos Carrasco, médico ocupacional de la empresa, nos va a hablar sobre lo que es la importancia de la alimentación saludable en los tiempos de COVID-19. El objetivo de esta capacitación es que podamos aprender cuáles son aquellos alimentos que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico para poder prevenir la infección por COVID-19, por ejemplo, ¿no? Y también nos va a hablar sobre lo que es ya la alimentación en una persona que ya tiene COVID. Esta es una actividad abierta, va a ser tanto para trabajadores como para el público en general, solamente tienen que conectarse al Facebook Live de Cartavio. ¿Va a haber quizás alguna otra actividad durante esta semana? Sí, el día de mañana martes también tenemos una transmisión en vivo desde las 12 del mediodía. El doctor Carlos Carrasco también va a hablar sobre lo que es el cuidado del paciente COVID en casa. De 12 a 1 y desde la 1 hasta las 2 de la tarde va a estar la licenciada Edna Tong Encinas, que es especialista en bienestar emocional. Va a hablarnos del manejo de emociones en tiempos de COVID-19, cómo afrontar el estrés, la ansiedad, los miedos. Okay, y algo muy muy difícil que es el duelo, okay, frente a COVID-19. Adicional a ello, hicieron una actividad la semana pasada que involucró a niños. ¿De qué se trató? No, bueno, y el día miércoles, que es en realidad el día central, digamos, el miércoles 28 de abril, vamos a tener una premiación, ¿no? Al concurso que se viene organizando, al concurso externo, un concurso familiar. ¿No? Va a ser la premiación y también un reconocimiento a los trabajadores y áreas dentro de la empresa que han tenido una labor destacada frente a COVID-19 y en general al desempeño en seguridad y salud en el trabajo. En semanas anteriores hemos venido ya realizando capacitaciones a colegios, okay, a niños de primer año de diferentes organizaciones educativas, ¿no? Justamente para conocer qué es el COVID, cómo se transmite, cuáles son las medidas de prevención, cómo debemos manejar este tipo de situaciones, tanto en el hogar como en la comunidad. Listo.